Gracias. Como decía, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, gente bonita, gente preciosa, aquí Karen Sosanchi reportándose. Sí, ya tenía un anticipito que no hago directo, ¿por qué? Porque porque me agüité, y porque mucha chamba, y Semana Santa, y mucho estrés, y ¡ah! Eso. Así que vamos a empezar con un dibujito que tenía pendiente de hace 3 días y no lo he hecho y se me agüité y ayer lo tuve que hacer en la madrugada y lo tuve que volver a hacer otra vez porque, bueno, voy a delinearlo para que quede bien. Lo hice tradicional y lo voy a pasar digital, así que desgraciadamente creo que esa persona ya no va a estar aquí presente. Ay, perdón. Perdón, se me falta aire. Y si escucha algo de fondo es mi ventilador que está haciendo ruido. Ese es el resumen. Ahora sí. Vamos a darle caña. Hola, loco, ¿cómo estás? ¡Oh, no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, compa? Vamos a hacer stream en directito a ver si este dibujín que, como dije, ya lo tenía hecho desde ayer por la madrugada y lo quiero hacer lineal porque, ¡ay, me encantó! Dígalo. Desgraciadamente, como dije, esa personita no está aquí presente, está haciendo la misión, creo yo. Y sí, ahorita no voy a poder ver a la mamu, desgraciadamente, pero ya la veré, tal vez, no sé... Mañana la voy a ver. Porque mañana sí me toca trabajar. Me agüito. Me agüité. Bueno, el chiste es que vamos a hacer cositas aquí. Y supuestamente iba a hacer otro directo, pero como dije, no se pudo hacer otro directo por el tiempo, que obviamente ya había llegado aquí a las 6 de la noche, 6 de la tarde, realmente. Y ya no se hizo, así que no sé si se vaya a hacer también los Juegos del Hambre. Así que recen, porque yo también quiero que se hagan los Juegos del Hambre. ¿Por qué? No sé, porque yo quiero. XD. Ah, qué lo malo que no hay gente. Hola, Iron, ¿cómo estás? Hola, Iron Man. Iron Man. ¿Por qué te digo Iron Man? No sé por qué. Ah, el nombre. Qué coincidencia. Qué coincidencia, porque le digo Iron Man. Ah, tiene el nombre. Bueno, un poco similar. Hoy no vamos a estar jugando Poblox. Vamos a aquí estar ñoñando. Bueno, no ñoñando, sino que haciendo el dibujito de una amiga que cumplió años el domingo pasado. Y pues no se lo hice y pues lo voy a hacer. Parece ser el contexto de todo esto. ¿Y no pusiste la distancia en las mañanitas? ¿Por qué no está aquí presente, baboso? Y ando ayudando a tu amiga ni a completar las tareas. Ah, va, está bien. No hay problema. Yo casi no soy muy interesante de eso del juego de Han. Algunos que otros sí le entro y todo eso, pero como que a mí no me atrae la atención. Pero XD. En el final de cuentas ni puedo ni termino ganando nada. Nomás los que son los emblemas. Insignificantes emblemas, sinceramente. Y sí, la verdad, que son más significantes emblemas para mí. Aunque digan, no, que van a ser insignificantes, tan chidas que... No, son insignificantes emblemas. Así que por eso casi no hago los desafíos. Porque me da pereza. Me da pereza ese resumen. Pero XD. ¡Hola, mi estimada Lee! Esta chicuela resucitó después de 84 años. ¿A qué momento? La crosschara. La crosschara. Ya va a ser mi cumple también. Quiero regalo. A ver, dime qué día cae para así ya tenerlo en cuenta.
y anotarlo porque ya saben que soy muy despistada y se me olvidan las cosas. Porque si cae en el número 4 de abril, si cae en el número 4 de abril va a ser triple cumpleaños. ¿Por qué? Porque mira, una, ese día va a cumplir Dani y ese día cumple Fatal. Dime que no va a ser. Soy un Pokémon que aparece cada mes, cada 1000 años. Hola, mi estimada Yadi, ¿cómo estáis? Aquí llego. Ah, bueno, después de cumplir de Dani. Ok. Uf, menos mal. Gracias por los corazoncitos, gracias. Entonces no se va a poder hacer lo del otro directo entonces. No se va a hacer el otro directo. ¿Por qué? Porque ya dije, es tarde. Pero a mí se me ocurre hacerlo al directo ahorita. Porque quiero, porque puedo, porque mie. La razón de los emblemas es para ganar unos ítems para tus avatars. Sí, pero nunca veo un ítem. Ese es el problema. Y me desespero. ¿Fatal? ¿Quién es Fatal? Ya lo olvidó. Bueno, es normal. XD. El 6 de abril. A ver, voy a buscar mi libretita para anotarlo. Porque luego, como digo, se me olvidan las cosas. A ver, ¿dónde tengo todo aquí? Aquí está. Chibi, ¿dónde dejaste mi lápiz? Ah, no, ya no me traje. ¿Qué me está cortando a mí? Que siempre te culpo a ti porque tú eres la que anda ahí husmeando mis cosas. En agosto. Ah, en abril, perdón. Lo leí mal, perdón. Es abril. En abril. Liz. Ok, ya lo tengo anotado. ¿Quién cumple años también este día? Aparte de Dani. Es el día 12. Yo me equivoqué. Es el 12, perdón. ¡Ah, qué coincidencia! El 4 de abril es el cumpleaños de Error. Literal. Porque aquí tengo mis notas, gente. Tengo mis notas aquí que el que cumple años es Error la próxima semana. ¡Qué casualidad! ¡El destino! Aquí tranquilo escribiendo tarea. Ah, bueno, está bueno. Yo de todos los accesorios, yo no. Yo no tengo ninguno. No conozco, lo borré en mi memoria. ¿Es una comida? No. Bueno, agosto, sí lo dije, sí, me había equivocado, perdón, mi estimada Liz. Me había equivocado. ¿Error? ¿Quién es Error? Me mueve de corto plazo. Esta chica se le explotó el cerebro. Es el recuerdo de Hibernán, gente. Aquellos que no saben de qué estamos hablando, es el recuerdo de Hibernán. Yo lo recuerdo amargamente. Mi experiencia más única. ¡Ah! Perdón, Fangirle, ayuda. Y eso lo gana las cantidades de emblemas que necesite para comprarlos. ¿Eh? ¿Se puede intercambiar? No sabía hasta ahora. Digo yo, no sé, XD. Por cierto, gente, estoy usando un mouse chafa, porque el más suavecito, literalmente, porque el otro mouse tiene las teclas, teclea mucho. Y no me gusta que teclea mucho, porque encima, duro, pues. Por ejemplo, dice, quiero un dibujito con cross chat. Oh, uy, me interesa. Ah, bueno, ya veré así cómo van a hacer el cross chat. De hecho, debo confesar algo. Nunca he hecho un dibujito de cross chat. Eso sí lo puedo admitir. Pero lo voy a intentar. Voy a intentar hacer un dibujito de cross chat un día de estos. A ver si nos volvía. Y ya me informé bien. No es el número 4 de abril. Es hasta el 12 de abril. El cumpleaños de Dani y de Pato. Ya me acordé. Soy una retrasada mental. Karen, ¿me cambias de log? ¿Me cambié el log? ¿O en serio? Mira. Aparte de que Sherry se anda cambiando el log constantemente, ahora tú te sales también que te cambies el log. Por Dios. Ayuda, por favor, que de alguien. Mira, voy a hacer la referencia de la doctora Polo.
Señor, por favor. Porque yo me estoy volviendo loca. Es que había una referencia de la doctora Polo diciendo pidiéndole a Dios, por favor, ayuda a eliminar el cerebro de esta gente. Porque yo me estoy volviendo loca. Ahora soy hombre. Es vato. No. Entre comillas, se va a poner feo. Me lo cambié por problemas con un dragón morado. ¿No es Barney? No, ese no, baboso, dijo morado. Te lo mando. Ok, mándamelo ahí, porfa, para así lo tenerlo ya como referencia. Dice, sí se puede implementar. Perdón, gente, es que bostecé. Y no quería que escuchara el bostezo porque luego me empezaron a decir, ese bostezo no fue bostezo, fue un gemido. Y no me gusta que digan que estoy viviendo. Porque yo trato de no sé, que no escuche ese resumen. Obvio, Barney, obvio, espera, Barney. Barney, un dragón morado. No sé, la chica lo confundió con un dragón. Espera, ¿no era un dragón? Que Barney no es un dragón, babosa, es un dinosaurio. Espérate, que tiene secuela. ¿Por eso qué pasó con el enano feo? Ay, ya lo mandé a la cama. ¿No sería que le estaba dando spoiler? Hola, Nightmare de Shine. Bienvenida, señorita. Estaba vivo boceando con el dibujito de la chuchi. Contexto, la chibi tiene su esposita, ese es el resumen. Barney es un dinosaurio. Exacto, es un dinosaurio babosa. Me equivoqué, me hizo un zapi. No, 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 ya sé cuál es tu intención de contra los zapes, así que no. Ya lo dijiste en un directo pasado. Tú solita te delataste, ahora se sí me aguanta. Vengo con. Voy a traerme el dulce de chocolate. ¿De chocolate? Digo, perdón, el de café. ¿Café? ¿Hay uno de café? Hay dulce de café. ¿En serio hay dulce Sí, hay dulce de café y de mantequilla. de café? ¿En serio? ¿Por qué Dame mi dulce de café y punto. nadie me dijo eso? Ay, bueno, no te enojes. Naime de Shine. No, 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 soy Carlos García. ¡Nay! Digo, Ripper, obvio no. ¿Qué? No me hagas recordar aquella vez que saqué un clip de acerca del el de Roblox, el de Mimic, donde vi a Ripper, literalmente. Me quedé con cara, ¡ay, Ripper! Así dice que me lo mandas y, no, y se te olvida, señorita. Conociéndote bien. Café. Ya te delató, Nay. Ya te delató, Nightmare. Nightmare de Shine. Y recen que mañana podamos hacer evento en Discord de los Juegos del Hambre Simulator. ¿De qué va a tratar la que la tenía? Perdón, qué chicle, qué chicle. El dulce no me dejó de hablar bien. Dice, Naim, ¿quién es Fatal? Care dice que es una comida. Que nunca dije que era comida. Nunca dije que era comida. ¿O sí lo dije? ¿No lo dijiste? ¿O sí? Hasta tú me lo dudas. No, sí. ¿Quién era Batán? ¿No sabes quién era Falta? ¿Era tu novio? ¿Era tu amante? ¿Mi amante? Ah, no, perdón, miento. Caray, ¿no se da cuenta que mi amante le falta? ¿Qué rayo? Sí, mi amante era el Nightmare. Sí, es cierto. El Naime era tu amante, literal. Yo quiero ser tu amante. Tu amante.
yo. ¿Hasta no era una waifu? Uy, ¿dónde sacaron ese contexto de waifu? Me interesa. ¿Qué waifu, waifu? Ahí están diciendo waifu. Waifu, no me acuerdo. Banda, el viernes es mi santo. ¿Por qué triste meten así un viernes santo? F, ¿cómo que un viernes? ¿LOL? Fíjate, según yo, era una de las waifus y Gino era Loli. A ver, me perdí. ¿Ayuda? Ya te perdió, gente. Entonces, Fatal era una, ¿es una Loli? Gracias, Chibi. Sí, yo nací un viernes santo. No me digas. ¿Era un viernes? Ay, voy a confirmar eso porque sí, estoy una retratada. Un bebé. Ah, ya lo leí. Espérate, Loli, no puedo leer por el mendigo gorrocito. Lo último que puse. Es que no lo leí bien, porque el corazoncito me está molestando. ¡Gente! ¡Liz nos invita al pastel! Oye, sí, dame pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Es fatal. Hola, Dani, ¿cómo estáis? La secretaria, que no puede ser élite aún. ¡Cállate! No la sigas humillando. Te voy a tener que mandar al cajón. No, 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 el cajón no. Ahorita que hace calor y quieren mandar al cajón. No, 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 todo mal. Lo voy a mandar al cajón, gente. A la chila voy a mandar al cajón por haber dicho eso. No sé, es mi cumpleaños, tía. No, ya sé. Alguien está diciendo que hoy, no sé qué, qué pex. Dime. Liz, tiempo sin ver. Sí. Es que como son ya vacaciones, Semana Santa, ya se aparecen después de 84 años. Ando de hecho 84 años. Me falta reclamarle a alguien a ver si se va a poder unir uno de esos días. No me digas qué va a hacer. Ay, ya la cagué. Sí, estoy. ¡Ay, cómo lo supo! Mi sarcasmo. ¡Ay, cómo lo supo! Es obvio que la subo por el traje que trae. Ah, rayos, sí, es cierto. Nashe. 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 Voy a ver si puedo leer. Si no me llega a visitar a mi abuelo, voy. Bueno, como Pokémon legendaria que soy, me voy. Vale, pues, Liz. Suerte. Ahí me invita el pachel. El pachel. Me invita a pachel, pachel, pachel. Créeme que soy un poco complicado hacer las manitas, pero bueno. Mi mayor debilidad son los dedos, así que XD. Voy a dejar es evidente, además. Además, puedo ver la. Ay, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Así que, no, no, así que no, no voy a negar eso, pero sí es cierto. Tiene ojo de águila, literal. Esta señorita tiene ojo de águila. ¡No, Liz! ¡Acabo de llegar! Ya se fue. Se dio la fuga, Liz. ¡Ay, que la atrape! No. ¿Pokébola? Sí, no. ¿Quién? Nada que.
Que la quieren atrapar con Pokébola a la Liz, ese ser zombie. Y por eso salió corriendo. Quién sabe cosas. Es que ella tiene, es que ella veterana aquí, por eso sabe cositas. Sabe cositas muy gozosas. Incluyendo cuando criticó los mugrosos pies de Creator. Recordando ese momento épico. ¿Espera qué? ¿Le criticó los pies al Creator? Sí. Tienes que verlo de nuevo para que lo entiendas. Ay, no manches. Me dejó. ¿Qué? Me dejó en modo reseteo de Windows. Ay, 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 la reverencia. Ñam, ñam, ñam. Lástima que no sé chuchito para que vea esto. Bueno. XD. Una canción. No. Ah, ahora que lo mencionas, chicos, chicas y chicos, les propongo un pequeño reto. Si llegamos por menos 15 likes, la Chibi se va a poner a cantar. ¿De qué canción? ¿Alguna que me sepa de Happy Hotel? ¿Alguna? Espera, ¿cuándo tú lo viste? Sí, me invitas a verla, ¿no? Ah, mijo, sí es cierto. ¿Y cuál te gustó de todos los personajes que salieron de Happy Hotel? Aunque desgraciadamente así es cierto, y me da algo de mucha pena por este personaje. Me agradó un poquito Ángel 2. Puede que sí. Me también me agradó. Solo porque su historia es un poco triste. Muy triste para ser. Ay, ya me acordé. Sí. Mira, lo más, el resultado final puede ser que con el traje de él es más complicado. Yo soy un poquito masoquista. Y voy a empezar con él. ¿Por qué soy tan masoquista? Porque te gusta ser masoquista. Ay, rayos. Es que es verdad. Este men anda sin zapatos de aquí para allá. Pues Dani, créale unos zapatos a su medida, así para que no andes descalzo y andes metiéndonos a la casa sin nada de calzado, por Dios. Yo le daría unos zapatos de púas. Eso sería tortura. Perdón, era la única fuerza que tenía en la cabeza. Ñam, ñam. A ver, quiero ver los 15 likes. Que dudo mucho que vayan a llegar a ese mes de los 15 likes. Que la Chibi va a empezar a cantar. 15 likes. Me pongo a cantar. Me pongo a cantar. Porque La pregunta es, ¿cuál cantarás? una que has cantado un millón de veces y se me ha quedado grabado. ¿En cuál de todas? Hay una que es de Potion. El de Alastor. El de. ¿Cuál otro? No hay nada igual. Pero en la versión de Lucifer, ¿En serio? Y hay otro que no me acuerdo cuál era. El de amor, y no me acuerdo cuál otra. De no lo sabías, y ya ni me acuerdo cuál otra era. Tengo memoria de blog, no me acuerdo. Es que hay otra canción que sí la he escuchado, pero no me gusta. Ah, escuché esa, bro. Tiene razón. O algo es, hoy tiene que irse al cielo. Confirmo. Perdón, es que está hermosa la maldita canción, Pío, ayuda. La estuve cantando todo el rato del trabajo y no me la puedo quitar. Ya sé que Carmilla no es del gusto de muchos, pero ¿en serio? Es que Carmilla. La quiero adoptar con mi mamá. Se va a poner celosa Carlover. ¿Y eso qué tiene que ver? Carlos es mi mamá, por empezar. Ya está soltándose los trapos ahí. ¿En serio? Ah, caray. No sabía qué ver. El problema es que
Que los muerde hasta, les habla hasta que se les hacen, para que no se les las ponga. ¿Es en serio? Parece un chamaquito chiquito, por Dios. Yo que tuve la amenaza con pistola y no, si los rompes, despídete de tu cabeza. Yo sería así. De hecho, sí lo hace, chicos. Lo confirmo. Porque ya amenazó al enano feo porque... Ah, cuéntale, cuéntale. A mí no me molesta que le cuentes. El enano feo andaba husmeando por el refrigerador, quería comer algo algo dulce. Y entonces se topó con un pan de zanahoria, que era su favorito de ella. Pero lo malo todo es que ese enano feo se lo comió. Y cuando ella iba a buscar algún pedazo de pan de zanahoria, descubrió que ya no tenía nada. Hasta que se da cuenta de las migajas que fue dejando el camino. Y descubre que era el enano feo que se comió el pan de gas. Pan de pan. Pan de. ¿Cómo se llama esa cosa? Acabo de decir. Pan de zanahoria. Perdón, sí. Ya cometí. Y entonces lo amenazó con la punta de pistola diciendo: la próxima vez que comas mi pan de zanahoria te voy a volar la cabeza. Espera tantito. Me va a volar todo lo hueso que tiene. Ay, nunca me he sentido tan aliviada con eso. ¿En serio? Es que me amo la tortura. ¡No eres No soy Naime, pero me encanta ver la tortura. Me hace falta que venga para acá. ¡Cállate! Yo sé que has visto. Ahí no faltará uno. Ah, pues sí, es cierto, los ojitos de Chuchín. Me andaba olvidando, gente. Chuchín no está aquí. Invóquenla, si está ahí conectada en el Discord. Invóquenla. De hecho, voy a checar. Nada más hay 5 Ah, ya está ahí, ve. Ya se conectó la malvada. Ya no está viendo el streaming. ¿O sí? esté viendo. ¿Quieres ver? Lo va a ver en cualquier momento, lo va a ver. Le la vas a decir, ¿verdad? No, no le he dicho nada hasta ahora. ¿O sí? Decírselo. No, porque esto ya lo tengo en la pantalla, tengo el Zoom aquí activado. Aunque ya va a haber más contexto de todo el juego, todo esto, así que me. Convence. Ti nada te convence. ¿O saben qué? Voy a empezar primero con ella. Ya leo el del base después. Dice, bueno, una vez le castigué bañando a la fuerza, pero para evitar que me ande mordiendo y desmayando, le pedí a Orion que lo sostenga para que no escape. Ahí está. Ay, rayos, ya me sé otra cosa. ¿Qué pensaste? Nada. ¿De manzana? Sí. Encima japonesa. ¿Me de manzana? ¡Quiero! ¿Tú otro quieres? Bueno, pues te lo doy. Miam, miam, miam. Okay, ya tenemos esto por aquí. El otro men lo voy a hacer después. Ah, pírate, soy una retrasada. Ahorita que me doy cuenta. ¿Y esto qué? La barrita de acá. Ah, no, el ring. Pero esto no. Nos faltan 10 likes. 10 likes para que yo pueda cantar.
Cállate, Chibi. Muchos pueden malinterpretar eso. Chico acá. No, tenemos 5 likes. Nos faltan 10 más. Votar la gente. Está aburrido. Mejor cállate y come tu. Ay, niño. Ok, ahora tengo que buscar la referencia porque, ay, me va a costar trabajo. A ver. ¿Dónde está la referencia? Deja de hablar así. Perdón, es que es costumbre. ¿Hombre? Costumbre. Uy, no veo a nadie hoy. Ayer estuvo. ¿Y hoy Ah, estaré ahí pajareando. no? Pajareando. Contexto. Quitemos el papucho de los papuchos. Lo voy a tener aparte por aquí, por si acaso. ¿Y dónde está? Perdón. Ay, cosito, qué tierno. Perdón, me emocioné. Estoy buscando el otro. Aquí. Ya encontré una, pero esta es, ¿no? No, no es. No, no es. Me equivoqué. Oh, No, no es eructo. Y vos eso. ¡qué raro bostezo! No lo encuentro ya. Ah, no lo encontré. No lo encuentro ya. Según ese chuchín. Ah, sí, es chuchín. Ya la vi. Ok, ya está. Pero hay una cosa que te pido, Karen. Oye, ya lo tenía planeado desde ayer. Ya lo tenía planeado desde ayer, mi estimada Dani. Sí, Kare tiene los bocetos, tiene bocetos más raros, solo déjala. ¡Oh! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó la reina de Roma! Llegó la reina de Roma. Y feliz no cumpleaños para la cumpleañera. Ocúntalo. No, ya es muy tarde para que lo oculte, así que mira. El título dice todo. El título dice todo. Ya es muy tarde que lo oculte, así que mira. Ñam, ñam, ñam. Nada. Nada. Aquí no vas viendo un boceto de una chica XD, guapa. De hecho, se ve acá. Voy a checar una cosa. Ah, no se ve. Bueno, no se ve, no se ve de lejos. Sí. Para ahora, Dios. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Sí, ya lo vio. Ya el título más evidente. ¿Ya ves? Ya es el título más evidente. Por eso dije, ya lo vio. Ya vas a ver quién está involucrado en en este dibujito. Alguien muy, muy, muy sensual. Que no voy a decir que ya muchos van a saber de quién se trata. Dani, no, no soples. No soples, Dani, no soples. Por fin, mis clases acabaron. Aleluya. Espera. Si ya te di un rato, estaba jugando ahí Roblox con Niron. ¡Ah, caray! ¿Alguien me puede explicar eso? Ya no sé. Ya no sé. ¡Oye, se me acabó mi dulce!
No, hay de durazno. Aquí me da, no. Me probado el durazno. Ya sé de qué se trata. ¿Quieres el durazno? A ver, espérate. Voy a desabrir esta cosa. Ya consenso. Ya con consensual, ya sé todo. Un juego, ah. Se emocionó Mataste. ya la maté. Ayer me metí un juego de Taikon. De... ¿Cómo se llama el juego este? Estaba en FK. Ah, pero eso no me explica de que estabas jugando. Encima Iron te estaba ayudando. Trampillas. Necesito. Está bueno. Haz el MR. No puede salir el MR. ¿O sí? Es que... ¡Ay! Ya me morí, ya no puedo. Mira, a pesar que pasó como 3 días y dije, voy a hacer el dibujo, voy a hacer el dibujo. Y sí se me ha olvidado, pero aún así tenía que hacerlo hoy. Bueno, lo hice en la madrugada, en tradicional, luego lo estoy pasando a digital, luego lo voy a tener que colorear y ya para que te quede lista y bonita. Tiene tanto relajo por eso. Oye, ¿qué pasó, oye? ¿Qué pasó hoy? Ahora sí te atrasaste cuando hacer directo. Contexto. Ñam, ñam, ñam. Mucha chamba. Ese es el resumen. ¿Mucha chamba? Sí, mucha chamba. Es el contexto de hoy. Bueno, ya me pillaste. Estaba completando los juegos. Sí, me dijo Iron que estaba completando los juegos. Está bien, está bien, está bien. No te preocupes. No me molesta en absoluto. Está bien. Es que juego de terror. Faltaba, pero Iron ya consiguió las 65 insignias. Yo no he conseguido casi ninguna. XD, así que. Soy papa. Ahora que tiene un huevo de sobre. Oh, de hecho no lo he checado ahí en donde se encuentra conectado, pero bueno, aquí sí. Dice, no pasa nada, la intención es lo que cuenta, es lo que valgo. Ay, qué linda. No se le ponga celosa, Chuchín. Dios, ¡Chuchín! No, no sé. Porque si realmente hago llamada, tú vas a desaparecer. ¿Cómo que chuchi? El dulce. Eso depende de lo que diga Karen. Si desea que hagamos llamada por mí, no. Por mi no cumpleaños estaría encantada. Pero lo contrario, si no quiere, no tengo problema. Ahí está, Dani. ¡Ay, lo aplicó! No, creo que no. Ahora
Chibi, siéntate orgullosa de que ahora tu esposita te llama Chibi Junior. Chuchi Junior. Creo que... Ay, ya ni digo nada, calla. Solita se quema, gente. Solita se quema la chibi. Ya me quemo porque mejor no digo nada otra vez. Yo me quemo porque, ¿qué? Sar. Sarzuelillo. Bienvenida a este canal de directito. Se agradece mucho que lea las reglas de este canal para así evitar problemas. Ah, bueno, sí, no dije. Ya ves. Ya ves. Ya ves, señoritas. ¿Os dan cuenta de por qué son aquí los Santa Bullas en este canal? Deja de hablar como francés. ¿Qué acabo de decir, Chibi? Espérate, quiero checar una cosita. Papu. Ah, no tiene. ¡No tiene! ¡Ah! ¡Mi chat! ¡Ah, claro! Quiero que te. Se perdió mi chat por un segundo. Ojo. Ahorita que me doy cuenta, es la cabezota que tiene. Tiene como un tumor arriba. Me clavo a corregir. Ahorita corrijo ese daño que hice. Que parece que tiene un tumor. Y vamos a hacerlo, aplicar una pequeña técnica que aprendí. Estoy checando, espérate. Espérate. Que quería tomar como modelo esto. Quería hacer un modelo ya. Listo. Ahora se ve mejor. Ya sea un poquito decente. Soy más feliz por la intención de que Karen que hacen un directo por mi cumple. Así que para mí es suficiente. Si llega, quiere que invitarme a la llamada, está bien. Pero todo depende de ella. ¡Ojo! Con esa carita de serio. Ese hombre. ¡Ese hombre! ¿Y ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Ya, ya lo supo. A ver, mira. Mira. Perdóname, Dani, pero es un especial de Chuchín y quiero que ella esté en la llamada. Así que discúlpame, Dani, pero Chuchín tiene que estar en la llamada ella solita, porque es especial. Chuchín, ¿te prestarías el honor de estar en la llamada? De hecho, no te veo aquí. ¿Dónde está? No la veo. Ah, la vi. La vi, no la vi, gente. ¡Otra vez mi chat, cachita! ¿Quién es ese hombre? Adivina, mi chuchuy. Adivina, mi chuchuy. Ya debes saber. Uy. Quiero ver tu reacción. ¡Ay! ¡Ay! Sí, ¡ay! Ya te quiero hacer así un poquito más este. Voy a hacerlo por haciendo en los círculos, ¿sí? Ah, vale, pues. Ok, Chuchín. Ojito. Ojito, mi estimada Chuchín. 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 Eso sí, hazle bajito para que se escuche. Ahí está. Chuchín. Chuchín.
Chuchi. Chuchi. Pero yo no me escucho. Chuchi. ¿Quién es ese hombre? ¡Oli! Hola, Chuchi. ¡Oli, Care! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquí, haciendo el lineal de tu papá, de tu cumpleaños atrasado. ¿De mi hijo? Ah, y tu bebé. Obvio. ¿De mi bebé? ¡Ah! Oh, ¡tan linda! Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. De nada. Creí que me costó un poquito de trabajo si no fuera por el traje que. Bueno, XD, pero bueno, al menos soy un poquito masoquista. Sigo pidiendo perdón por el detalle. No hay Pero problema. es el mismísimo fin, tenía que estar galán, pues. Oh, galanazo que salió. Ay, ay, obvio. Es el rompecorazones. Yo no soy. Pues sí, la verdad. Es vuelta a puerta. Es que si yo fuera hombre, sí. Si me fuera volteado. ¿Para qué mentí? Yo sí Esa. voy. Yo sí voy. Sí. Voy a Pero estar. vea. ¿Cómo ha estado la chamba? Mucha chamba, ahora sí, como trabajé como mula, literal. Ay, qué feo. Pero bueno, al menos saqué billuyo. Por lo menos hay billuyo. Es lo Esa. importante. Exacto, porque hoy cayó el billuyo. Hoy cayó el bono. Exacto, vamos a hacer bonus. Vamos a hacer donación. Vamos a hacer donación en la comisión de pájaro. Bueno, es que sí, bueno, cierto, pajarito está un poquito delicada. Ahora que me acuerdo. Oh, por lo que tiene, ¿no? El Creo que mioma. se tiene que hacer una operación. Sí, por desgracia. Y yo me Oh. pregunto, ¿cómo puede ser directo si que está delicada, por Dios? Mira, son cosas de esa señora busca plata. No se puede hacer mucho. Bueno, no diré nada, solamente digo que, wow, tiene todavía la fuerza, determinación. Todavía tiene las fuerzas de señora luchona. Mamá luchó. Hasta puede decir No. que mamá luchó. Ok, no. O que se la pasa No, azotando, pobre. prácticamente. Se la A pasa. ver, es una señora. Se le podría considerar mamá luchona. Exacto. Perdón, pajarito, pero es que la verdad, ya, te tratamos con respeto. Exacto. Tienes tus años, pero sí. A ver, dato curioso, ¿y puedes creer que la vamos más, es menor que el ángel? ¿Es menor? Porque ella nació después de ella. Oh, a ver, El yo tiempo. todavía sigo confusa un poquito. ¿Son hermanas? Son Sí, hermanas. son hermanas. Son hermanas Ah, sí. gemelas. Ay, pero entonces fue como unos segundos, minutos. Sí, porque fue primero este ángel que salió. Y luego fue este pajarito. Ah, pero entonces solamente son minutos. Sí, o sea, sí, siguen cumpliendo en el mismo día. Sí, exacto. Oh. No, pues mira, tremendo, tremendo. Lo Solo. que eso sí, a mí también me toca ya chambear también. A chambear, te ha Porque dicho. A chambear. mi hermano vino desde España para acá. O sea, para mi país. Sin que yo supiera, yo no sabía nada. Sí. Y me trajo una tableta gráfica. Así que ahora Sí. puedo hacer comisiones. Perfecto, Chuchín. Ya vas a Ah. sacar platita. Plata, 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 Ajá, ahora voy a plata. ser pro. Voy a ser pro. Hacer platita. Sí. Vamos a ser pro. Quiero más dulce. Ya comiste uno, ya te comiste el de manzana y ya te comiste el durazno. ¿Qué más quieres? ¡Quiero otro dulce! ¡No! Yo también quiero dulce. La chochín quiere dulce. ¡Es que mira
como tiene tanto dinero, se compró tanto dulce, se compró chocolate, se compró dulce de café, se compró dulce de mantequilla, se compró dulce de osito de... ¿Cómo se llama esa cosa? Arroz inflable. Arroz inflable. 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 ¿Y qué otra cosa era? ¿Y qué otra cosa era? No sé. Ah, se compró unos fritos, se compró un sofrito de Nestlé. ¿Y qué otra cosa era? Ah, pan para hamburguesa. ¡Ay! Uy. Yo también quiero, comparte. Chiri, cállate, tenías que soltar la lengua. ¿Qué? Yo también quiero. ¿Para cuándo una hamburguesa? Ya vi, Chive. ¿Por qué dijiste eso? Es que pensé que... Espera, un momento. Pensé que Chuchín... No. Bueno, no digo nada, deja. ¿Ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Sí, dilo, Chuchín. Dilo, ¿qué iba a decir? Es que yo creí que a Chuchín no le gustaba la hamburguesa. Sí me gusta. Solamente que hay que quitarle la cebolla, el tomate y repollo. Y ya. ¡Es el pecado! Es que... O sea, yo no puedo comer la cebolla. Soy... No soy tolerante con la cebolla. La cebolla y yo somos una guerra a muerte. Pero contexto, no. Por contexto, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de la cebolla? No. Escúchale, no sé, desde muy chiquita, no sé si fue un trauma que mi mamá me generó o algo así, pero es que desde muy chiquita nunca me gustó la cebolla. ¡Nunca! ¡La odio! Mi cuerpo no puede sentir la cebolla en mi boca porque inmediatamente vomito todo. ¡Ay! Yo no puedo ver la cebolla porque me da asco. Yo no sé cómo la detecto, pero la detecto. Aunque tú me la hagas en trocitos minúsculos. Yo sé, esto tiene cebolla, no me lo voy a comer. ¡Ah, caray! ¿Esto sí sabes detectar como tú? ¿De qué? Tú detectas también que hay que no te gustan a ti las anchoas. Bueno, sí, no me gustan las anchoas. ¿No te gusta a ti las anchoas? ¿Qué otra cosa no te gustaba? No me acuerdo. ¿Alguna fruta? ¿Te gusta el brócoli? ¡Brócoli! Ok, sí, te gusta el brócoli. Con sal y limón. Sí. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios mío! Tiene una sesión rara con el brócoli, no sé por qué. Me estoy dando cuenta. Hasta veces me da miedo. Cállate, Chiri. A ver, ¿alguna otra cosa que no te guste? ¿Un vegetal? ¿La fruta? La fruta, sí. Dice que no le gusta la papaya. No me gusta. ¿Cómo que no te va a gustar la papaya? No me gusta el olor de la papaya. Pero tápate la nariz y no lo hueles. O sea, sí probé la papaya. Por el sabor. Sí probé la papaya. Sí comí la papaya. Está rica, pero no me gusta el olor que impreña. Ay, pero si el olor es rico. No, más cuando lo hacen juguito. ¡Ay, no! Papaya con azúcar. ¡Ay, qué rico! ¿Qué quiero? Espérate un momento. Había una cosa, no sé si considerar la fruta o vegetal. El mamey. ¿Qué cosa? El mamey. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa monda? Búscale en Google y verás por qué le digo el mamé o le dije también ¿cómo se llama? Zapote. ¿Qué es esa monda? Ya va. Ya te googleo, ya va. Según aquí la señorita, que le gusta mucho el licuado de mamé. Sí, me gusta. ¿El licuado de mamé? Sí. Se prepara se prepara con leche y el mamey. Y un poquito de azúcar. ¿Mame o mamey? Mamey. ¿Qué es esa monda? ¿Qué es eso? Es su madre. Parece una guayaba sin ser guayaba.
El mamey, también conocido como mamey amarillo, mamey de Cartagena de Indias, mamey de ¿de qué? Guacayaramí, Diva, o mamey de Santo Domingo, es una fruta perennifolia de la familia... Se hace ese nombre científico que no lo sé pronunciar, no soy científica, gracias, de frutos dulces comestibles. Esa es la fruta que me gusta. Está rica. Nunca la he escuchado en mi vida. Pues ahora ya la has escuchado. Y está rica. Ah, sí. Hola, hola Susana. Bueno. Andrita, Susana. Hola, Andrea. Bienvenida al directo. Dice, mamey, qué asco. Guacala. ¿Cómo pueden odiar el mamey si es rico, nutritivo? Yo nunca lo he probado, así que no te sé decir. No sé qué es eso. Algún día lo vas a probar, créeme. Hasta en licuado lo vas a probar, está rico. Yo quiero más. Quiero más. ¡Ay, es otro mamey! ¡Quiero uno! Es una fruta. Ese es el contexto. Parece que es una fruta dulce y ovaladita. Sí. Que tiene una semilla gigante en el centro. Y es como... A ver, la corteza es marroncita por lo que estoy viendo. Uh-huh. Y adentro es naranjita. Es como así una... Eso, es como... Pero... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Esa cosa verdosa? ¿Aguacate? Sí, es aguacate. Es como un aguacate, solo que... tamaño, más grande. Y si es en verde. Verde. Sin ser verde y amarillo. Exacto. Este es como marrón y naranja. ¡Y está rico! Me suena, pero no sé. Búscalo en Google. Puedo buscarlo como mamey o zapote. Ajá. Yo es porque nunca lo había escuchado aquí, así que no te sé decir. Pero, a ver, es que frutas que no me gusten, lo veo difícil. ¿Y por qué? A mí me gustan las frutas. O sea, no... Como tal, no tengo una que me desagrade. Así que, ajá. Yeah. ¡Ah, zapote! ¡Ah, zapote! Sí, ya sé cuál es. Ya. Ya le cayó el 20. Yo no di. Y tan monta, yo no di. A ver, ¿qué otra verdura no te gusta aparte de esa cosa? Verdura. No me acuerdo. A mí gustarme la jícama con limón. ¡Ay, qué rica! Jícama con limón. ¡Ay, qué rico! A ver, una verdura... Bueno, no, soy guerrera a muerte contra la cebolla. No, gracias. A ver, el tomate. Me gusta el jugo de tomate, sorprendentemente. ¿Eh? Pero bueno, comérmelo no. No puede ser comerte el tomate. Es que yo soy piqui, yo no puedo. Yo no. O sea, yo te puedo tomar el tomate en juguito. El juguito, me encanta el juguito de tomate, sabe muy rico. Y la salsa de tomate también. Me encanta, me fascina, soy fan. Pero comerme el tomate, no. Comérmelo, no. No puede ser. A menos que sean ocasiones especiales. Cebolla quemada. ¡Ay, qué rica cebolla quemada! ¡Nieu! 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 Aleja esa bondad de mí. Es que está rica. ¿Rica en dónde? Rica en todos lados. Hasta lo puedo comérmelo en crudo.
hasta asadita, quemadita, como dice Andrea. Asco. Asco. Yo no. Y también incluyendo Yo no el puedo. cebollín, el cebollín. Aparte de cebolla, cebollín. No, yo no puedo. Mi cuerpo no da. A ver, hay Te otra. puedo comer la cebolla morada. Te puedo comer la remolacha. Me encanta la remolacha. Me hacen la ensalada rusa. Ahí sí te la digo. Ah. Pero la cebolla no. La cebolla ya no puedo. No soporto. No la aguanta. No la quiere ver ni en pintura. No. No la quiero ver ni en pintura. Ese es mi odio contra la cebolla. Y mi marido bien lo sabe. No sé cómo vamos a hacer cuando estén cocinando, pero me tendrán que ocultar bien la cebolla porque yo soy detectora de cebolla. Y yo no me voy a tragar eso. Yo no. No No. quiero, no quiero Usted. nada de esa cosa. No. Te lo saco del plato. Te lo pongo ahí en una esquina. Si tú te lo quieres comer, cómetelo, pero yo no. Lo siento. Me Otra. dirán fresita, me dirán sifrina, pero yo no puedo, lo siento. A ver, hay otra verdura. No sé si alguien la ha comido. El rábano. El rábano. Yo quiero. Sabe rico. A mí no me Es gusta. me lo como como cebolla, literalmente, a mordidas. Sí soy, estoy, que saco la cruz. Okay, Andrea. Coño. Está bien, Andrea. Okay, Andrea. Uy, madre mía, me espanté. Ese Lucky me está dando miedo, me está viendo con ojos perturbadores. ¿Qué Lucky? Ah, el Lucky de Rainbow Friend. Oh. Oh, te voy a dar miedo un Lucky, si es una cosita tierna. Oh, sí, te tiene, tiene esos ojos penetrantes que te pueden matar. Con la feusa. Dicen, entrégame tu alma. Exacto. Ay, no, ya me dio miedo, Poncho. Uy, Ven. Te abrazo para que te tranquilices. Abrazo. mejor Yo azótala. también. ¿Cómo? Si estaba rogando con que la azotaran, pero no, dije no. No le voy a dar el gusto. ¡Au! Ya va aquí, ¿no? Ya lo había confesado una vez en un directo, ahora se va a tener que aguantar, no le voy a dar el gusto. Hoy. ¿Cómo que la azoten? Ay. La mala acostumbró en O sea. Lyman. No es cierto, no me acostumbré a él. No me di cuenta. No me acostumbré a él. ¿No Ajá. prefieres Me mejor abrazos y besitos? conformo con eso. Muy bien. Ya, para que deje Porque yo estar de pegar chillando. esto de. Que deje estar chillando. Ya se va a poner colorada. Es mi foquito de Navidad. Es mi foquito de Navidad. Entendí otra cosa, pero mejor no lo digo. Es muy funable. ¿Qué entendiste? ¿Care? Mira, ¿Care? no, mira, escucha, 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 ahí va. ¿Te acuerdas de un cómic del chip de Cream? Ajá. Donde Cross quería devolver a Dream porque la lámpara. Ajá. ¿Entenderás el concepto? Lámpara. Care. Ya Care. le cayó el 20. Y no Dios mío, santo. le dije Care. yo, no le dije yo. Care. Care, estamos en YouTube. Ya sé, pero aún Aquí así, lo dije no. disimuladamente.
Y la gente no lo va a entender de indirecta. Eso es cierto, no lo entiende. Te pego suavemente. ¡Au! ¡Au! No, aquí no. Aquí no. Aquí no, pero Richie. ¡Cállate, Chibi! ¡Oh, no! ¡Aquí no, pero Chibi! ¡No lo dije yo! ¡Ve! ¡Ve! Y luego dice que soy yo. Y luego dice que soy yo. Chibi malosa. Golosa. ¡Ve! Ya te dieron golosa. ¡No, soy golosa! Bueno, como muchos de pero no falta tanto. En otro sentido. Nada, déjalo así. Ve, ya llegó la innombrable. ¡Ahí está la Nayo! ¡Chica Tiger! ¡Nairo! ¡Oli! Hola, Nay, ¿cómo andamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pregunta pasó? Pregunta seria, porque estoy con uniforme de colegiala. Oh. Sí, de colegiala. Colegiala, oh. Colegiala. Colegiala, linda colegiala. Colegiala, no seas tan coqueta. Ay. 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 Ya tengo mi colegiala coqueta, así que es mía. Oh. Ok, Chibi. Oh. Es mi colegiala. Ya tengo propiedad, gente. Ya tengo propiedad. Ya eres mi propiedad desde mucho antes. Ah, mucho antes de que nadie me llegara. ¡Cállate! ¡No hablemos de eso otra vez! Ay, ay, que me afuluro, ay, ay, que me da vergüenza. Ay, dice Nancy, oiga, no quiero escuchar esas cosas en la cocina. Hola, Chibi, perfecto, listo, patear algo. ¡No! Chibi, te van a patear. ¡No! Dijo no, que ni el Discord se lo captó. Pero en general todo bien careando, solo bajones por mi salud. Ah, sí, cierto. ¿Tiene bajones? Bajón de salud. Ese porque le pasa a comer cosas. Mira, espera. Habías comentado una ocasión de que esta señorita, Inayo, cualquier cosa saludable le hacía mal. Y cualquier cosa chatarra le hacía bien. ¡No entiendo! Cosa alimenticia. ¡No capto! ¡No entendí! ¡Ayuda! Cosas de la genética. Exacto. Ejemplo. La harina me hace engordar, aparentemente. Pero si hago ejercicio, no. Ah, caray, tú siempre haces ejercicio. Ah. Es que eso es ya diferente porque la harina sí tiene componentes químicos que puede hacer engordar el cuerpo. Solamente que hay personas que no le afecta tanto porque su metabolismo digiere bien lo que es la harina. Uh-huh. Hay otros cuerpos que, por ejemplo, no. Y si tú haces ejercicio, básicamente lo que la grasa o las calorías que estás recuperando comiendo harina o comiendo algo relacionado con ello, la estás quemando. Entonces, como tal, no te va a afectar. Ahí está, Chibi. ¡Ah, caray! ¡Ese no me lo sabía! Pues ahora lo sabes. Clases de biología, gente. ¿Ya ves? Oh. Oh. La biología sí sirve para algo. No, es alimenticio, es general por el ambiente. A ver, Nay, el clima por allá está con calor, húmedo, neutral, no sé cómo puede, húmedo o caliente, no sé. En mi casa solo se come mi harina de trigo con pan rallado. ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo que eres alérgica al ají colorado, Danitza? ¿Cómo? Abate. Estoy sorprendente de que recién hoy me dicen que soy alérgica al ají. ¿Ají colorado? Un pimentón. ¿Es ajillo? ¿Es el ajillo? ¿O porque digo ají? ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya! ¡Uy, se ve rico! ¡Ñam, ñam! A ti todos lo ves rico. Es que al chile es mi mayor debilidad. Aunque casi no lo puedo comer todos los días, pero chile. Ah, entonces lo que te dio Nairo fue un golpe de temperatura. Debe ser, golpe de calor. Golpe frío, pero de noche hace frío. A ver,
Ah, golpe de calor. Ya está. Pues pues cuídate mucho, Naya, no sea que te nos vayas a hacer la desmayación, por no decir otra palabra más grande. No. La durmición. Eso, mayormente este. Dulce. Es el ají dulce. Dulce y relajante. Dulce y relajante. ¿Qué tiene que ver relajante? No, sí, lo dije la nada. Oh, no. Mi madre me dice que eso es lo que me está causando con eso. Que me siga dando... Acné. Ah, va. Tengo faringitis crónica. Se volvió a dar otra vez faringitis, Nayo. No. Estás mal. Esperemos que te recuperes pronto, Nayo. Pero... supongo que ya debes tener tus medicamentos. Entonces simplemente es de cuidarte bien y recuperarte. Exacto. Ok, a ver. Lo tengo que poner. Creo que está aquí. No, mucho. No pongas así, bájalo. Dice, no, tranquila. Dice, no Nairo lo tiene desde los 7 años. Ah, sí, se lo había comentado una vez, ya me acordé. Pero como a mí se me olvidan las cosas. Se te olvida todo hasta el cumpleaños del anayo. ¡Cállate! ¿Cómo que el anayo? De hecho, no lo tengo en mi agenda. No lo tengo agendado, a ver. Ah, ¿ya se volvió a revisar la libreta? Sí, tengo que asegurarme. A ver, ñam. No, lo tengo agendado, por desgracia. Y tiro la libreta. ¡Ping! Como las caricaturas. Revisa en la parte de cumpleaños. Y tengo que, como, que siga tu tiempo todo, que haya mis defectos, simplemente mi medicamento ya está descontinuado. Debo estar cambiando y cambiando. Ah, bueno. A ver, es que es normal, porque... El cuerpo del ser humano es realmente increíble porque se puede adaptar tanto a ambientes, a clima o también a diferentes pastillas. Por eso es que cuando te recetan un medicamento y lo tienes que tomar por ciento por un periodo de tiempo muy largo, a veces se recomienda que vayas cambiando de medicamento cada cierto tiempo, porque el cuerpo... Al que consumas tantas pastillas, el impacto que estas tienen en tu cuerpo ya no va a ser el mismo, porque ya se está adaptando a eso, se está acostumbrando, entonces no va a tener el mismo efecto. Por eso se tiene que estar cambiando cada cierto tiempo. Es como cuando a una persona le recitan pastillas para dormir y estas las toma. Ya su cuerpo se está acostumbrando a esas pastillas, se está adaptando, entonces no van a tener el mismo efecto que se supone que tienen que tener. Por eso es que siempre se tienen que ir cambiando, porque si no, el efecto no va a durar. Cierto. Así que, bueno. Aprendan y aquí a dando clase de cosas. Aprendan a cuidarse. En estas épocas de vacaciones, en estos momentos de vacaciones, no coman nada de cochinadas porque luego sale que los gusanos van a estar alborotando y luego le va a causar mucho problema. ¿Qué tiene que ver eso? ¡Ah, este es el consejo! ¡Doctora Polo! ¿Qué tiene que ver con doctora Polo? ¡Doctora Chevy! ¡Perdón! ¡Me equivoqué! ¡Perdón! ¡Me da mi nervio! Muchacho, pero en mi caso, más que y digamos que esa pastilla, como ya no ande, ya no medio, bueno, desde aquí. Es que, uy, señorita. Diablo, señorita. Ahí ya complica las cosas. En este caso, no es mi solamente culpa, de sí. Ya también me ha pasado una vez cuando estaba estudiando en la universidad. Prendían cada rato el clima y a mí me afectaba un poco. Más que resfriado. Resfriado.
Ay, no, qué feo. He comido pastillas. Qué feo. ¿Pastillas? Escuché pastillas. No, no, no. No, no, no. Soy yo comiéndome un pan. Pan. Pan, pan, pan. Un pan con jamón. Un pan con jamón. Es mi cena. Sí, como que diciendo, Sí. Sí, es mi pan. Mi pan. Son, son, son. Son, son, son. pam, 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 pam. Chale, Por mi parte, yo creo, yo no tengo alergia a nada, sinceramente. a mí siempre me da alergia el polvo. ¿Por qué? Todo. Sí, me da Ah. alergia el polvo. ¿Vos qué crees que cada rato es estornudo? Terrible. Pancito, mi ¿Dónde? quequito bimbo, pan. ¡Niam! ¡Ah! Me está molestando. Mi familia. No. Estoy ocupada, No, mujer, no por me favor, no tiren molesten. todo. Oh, ¿Salud? salud. ¿Salud? ¿Qué se escuchó desde acá? Hablando de saludos, salud. Son cositas. Hagan oído sordo, gracias. No pasó nada. No, no es como que una montaña se derrumbó. No, 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 no. Mentira. ¿Qué pasó? Cuéntale el chisme. Cuéntale el chisme de lo que pasó hoy. De que hoy. Ay, no, eso no lo quiero contar. Anda, quiero escucharlo con sus propias ¿Qué chisme? palabras. No. ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? ¿Qué chisme? Quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Quiero ver cómo pone la cara al médico famoso del error. Cállate. Gracias, Nairo. Aunque no, no fui yo, pero gracias. Tampoco fui yo, ni ella tampoco. No, yo no fui. Yo no soy. Al menos yo no soy nuevo, sí. Fue. No, fue un familiar mío. Ahí está. Ahí está. Confirmo. Quedó como un gatito hoy. O soy yo. Un gatito. No, 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 no. No, fue un familiar mío. No, fue mi. No, no fui yo. Yo no No, pues. estornudo así tan feo. Eso mismo yo pregunto. Yo no tampoco saludo así. Pero a ver, ¿cuál es el chisme? Cuéntale chisme, A cuéntale ver, chisme. cuéntale el chisme tú. Ándale, chisme. No voy a contar ningún chisme. Déjame en paz. Cuéntale chisme. Que no. ¿Qué gano con contar el chisme? Ay, lo malo que no llegamos a la meta de los 15 likes, así que no, creo que se cumple. No, pipi, pipi, pipi. Contexto, 15 likes y iba a ponerme a cantar, pero no hay likes. No hay likes. Ahora que lo piensas, puedes checar. No. No, no hay Hay likes. 7. Apenas llevo. Veo 6. Entonces no se va a reflejar los Yo 6. veo 7. Yo veo 7. Eso va a reflejar entonces. A ver, refléjense. Ahora. Yo te doy corazoncito, permiso. Porque andas diciendo el chisme. Si tú eres la que lo contaste, me lo contaste primero a mí, luego quería mantenerlo callado, me quería mantener callada cuando solo meterme en el cajón. Bueno, dije, no lo cuentes a nadie. Ahora me quedé con las ganas del chisme. Estoy triste. Así no se trata la cumpleañera, Karen. Así no. Ah, Así caramba, ¿en no. serio? Chibi. Ay Dios, cómo se ríe, me mata. Yo dije, bueno, pues voy al chisme, pues. Pero te puedes poner a cantar, Chibi, hasta que lleguen las metas de los 15 likes. Que lleguen, así que me.
Mierda, no va a llegar. No. Pero igual cuenta. Igual cuenta. Igual cuenta. A ver, contexto. Es mi no cumpleaños. A ver, ya está. Bueno, contexto. Resulta de que hace como un mes, desde que regresé de mis vacaciones, había un men que estaba ahí trabajando en tal área que no voy a decir, o va a ser Anonymous, que ese men pues me decía así como en sobrenombre así tiernito, todo eso. Y yo digo, bueno, se lo dejé pasar por X razones. Y luego sabe que hoy en día, se le ocurre decirme de que te invito a salir. Y yo fríamente le respondí, no. Le rompí el cocoroco instantáneamente y dije, no. Pero Kare. Así son las cosas. ¿Por qué, Kare? Es así de cruel. ¡Qué cruel! Ya imagino por qué el error terminó rogándole a Mira Mares. Dios mío. Pero ya va, ¿era más jovencito que tú? ¿O? Era muy chavo. Solo eso puedo decir. Ah, ok. Ya, entonces ahí ya se comprende, porque, cónchale, si fuera, póngase, un año menor o de tu misma edad o era 10 años menor que yo, así se lo puedo decir. Así estamos bien, no seamos sugar mami, estamos bien. No. Ajá. Ya puedo entender. ¿Entonces? Ahora sí. Bueno, pues resulta que todavía volví a insistirme en lo mismo y digo, no estoy interesada en salir de X persona. Y ya no me la estaba dando de vuelta al rollo. No, lo voy a pensar. Y dije yo, bueno, ahí le dejé con la incógnita. Y para que se explique. Prácticamente lo mandó a la frienza. Viste, Kare, ya te estás atrayendo a muchachitos. La verdad. Nada, porque le dije mi verdadera edad y dije no. Oh. No voy a decirlo, es confidencial. Mm. ¡Confidencial! Es confidencial. No problem. Pero no se pasa. El muchacho dijo, vamos a tener sugar mami. Exacto. Pero no le di el gustito. Dije, no, jovenazo, no. De distancia te puedo tratar, pero no de cerca. No tan cerca, digo yo. Chale, se me vino la canción de 40 y 20. 40 y 20. 40 y 20. Ay, esa canción nostalgia, maldita sea. En serio, la amo esa canción. Toma mi mano. Hola, Sony Bro. Bienvenidos a canal de Cinedicto. Un nuevo sub de este canal. Se refiere a las reglas que están abajo en la descripción. Hola, Sony Bro. Sony Bro. Bienvenidos, Sony Bro. Espero que disfruten el directo. Por favor, respetar las reglas que se muestran en el videito y abajo de la descripción. Gracias. Ahí está mi secretaria élite haciendo las suyas. Y también doctora Polo 2.0. Por supuesto. Soy doctora Polo 2.0. Ya está hecho. Ahora viene la parte difícil. Entre comillas, difícil. Difícil, pero lo voy a gozar. ¿El traje o los ojos? ¿Cuál de los el ojos? Traje, los ojos, esa es otra cosa. Eso me va a decir. Ah, okay. El traje, baby. Me encanta que esté haciendo un signo de paz. ¡Ay, está grande! ¿Sí? ¡Salió grandote, rayo, tío! ¡Me salió grande, tío! ¿Y ese acento italiano que fue? Es que se me salió el acento italiano, babo. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Madrecita! ¿Y este quién es? ¿Qué es ese bombón? ¡Eva!
Chibi, por favor, no te pongas así en ese plan. Perdón, es que me sacó de onda, niño, ¿por ahí? Dios mío. Son cositas, Chibi, son cositas. Cositas, ¿eh? Cositas. No sé. Por supuesto. Cosita, una cososa bien cososa. Pero, ¿en serio? ¿Ese bombón? Sí. Es mi hijo, pues. ¿Eh, pero qué? ¿Es tu qué? ¡Achis! Es mi hijo. Sí. Mi niño. Es mi bebé. ¿Bebé? ¡Madre mía! ¡Pero ese es un bebote! Chibi. ¡Uy! No me lo insultes tan feo. Perdón, es que... ¡Guau! Wow. ¡Es que guau! Wow. ¡Guau! Wow. Chibi, ¿qué pasó ahí? No sé, me vino, ay, no sé, un pensamiento fugaz. ¿Fugaz? ¿Y qué sentido de fugaz? Ay, ¿a qué te refieres? Chibi, por Dios. Chibi, por Dios. ¡No! Tenía que decirlo y te dijo. Primero va por la madre y ahora por el hijo. Va potente. Chibi, no tienes tío, en serio. ¡Eh, no cuidado! Chibi, ¿quieres que te diga una cosa de esto? ¿Qué cosa? Que él ya tiene dueño. Yo era chiquito. Y Chibi, como que no me importa. ¿Cómo que? Si me disculpen, me voy a dar un... ¡No! ¡No! Se es un grito, está en el suelo, caramba. Está muriciada. No, papá. No me despierten, que estoy muriciada. Ah, bueno. Te cargo mientras tanto. No, me tiene que ir. Respeten mis yes. No fui yo, Nayo. Fue la Chibi que se quedó así con what? Que no, es que nunca lo había visto. Nunca lo había. ¡Hola, papi! Ay. A la hora que me entero de que hay directo. Que... Es un papucho. Es que, a ver, no se permiten comentarios estos o cochinos porque este canal de cierta manera es family friendly. Así que hay que respetar las reglas como tal, porque igual el señor YouTube nos funan y no queremos funación, así que estamos bien así. Gracias. Exacto, no toremos al YouTube. Yo quiero ser torero. ¿Qué torero? Poner el arma en el ruedo. No importa lo que se venga, para que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Ole! Me juego la vida por ti. Chibi, en serio. Ya volvió la Yadi. Ya están volviendo a resucitar. ¿Están resucitando? Pobre Yadi, se está muriendo con la tarea. No sé. Es agobiante. Estresante. Normal. Pero jiji, jiji, jaja. Yo sé que mi hijo es hermoso, pero ya está casado. Ya no se está, puede hacer nada. Buenas, Dani. Está comprometido. No puede ser. No, un papetón que se ve. ¿Y con quién está comprometido? Con un... No puedo decirlo porque no quiero que se vea. Así que déjalo. Ay, ¿por qué? No voy a decirlo. Es secreto. Solo puedo decir que es un... una fallita. Una fallita muy kawaii de Sunny. Está chiquito. Es un traumadito. ¿En serio? No puedo decir la palabra. No puedo. Mira, en una palabra más sencilla es... Pitufo. Sí. No, un traumadito y ya. Es un traumadito. Y ya. ¿Quién dijo eso? ¡No fui yo! ¡Esta vez sí no fui yo! ¡No fui yo! Pensé que había sido tú, Chibi. ¡No fui! ¡No fui!
Dice Nairo que respeta a su enano. No, esta vez sí no fui yo, lo juro. Espera. ¿Qué se supone que tú estabas dormido, baboso? No, ya me despertó. O sea que tú fuiste que dijiste pitufo. Sí, lo dije. Ay, ¿qué? Ya, ya. Pitufo es. No es tanto. Yo, a ver, si no estoy mal, creo que él era un poco más alto que Creature, de hecho. ¿Ochis? Creo, si no estoy mal. Mira, no, tú también eres un pitufo. ¡No, soy un pitufo! Sí, lo eres. Así que no puedes decir nada. Oh. El que sí está alto, sí es de él. Porque ya es como, digamos, o sea, para aproximación sería ya unos 70, realmente, en aproximación. Solo esperen que evolucione. ¡Vaya, y evolucionar! Yo no me quejo por eso. De hecho, ya lo vi. Al hijito de Nayo. Es kawaii. ¡Oye! Y traumadito también. Traumadito. Lo hacen ver chiquito. Es que sí, está pobrecito. Está sufriendo. El pobre. Obvio. Por eso el mío le hace de terapeuta. ¡Eh! Y de charla salió la manga. ¡Oh! ¡Ay, ya la buena! ¡Ya! ¡Tentador! ¡Chiri, cállate! ¡Uy! ¡Uy! Perdón, tenía que decir mi tío. Yo sé que es hermoso, pero cálmese. Perdón. No problem. Tremendo, dice Dani. Que es un papucho. Ya habíamos hecho una guerra de papuchos. Él había ganado. Ya habíamos hecho una guerra de papuchos. Y vaya papucho. Cierto. ¿Sí lo ganó ahí? Sí. No. Estaba entre la guerra entre él y Erro. ¿Y Erro no ganó? No ganó. Ah, rayos, no. Qué mal. Quedó en segundo lugar. Es una pena. Lo dice con tanta tristeza. Tenemos solamente 7 likes. No veo tantos, no veo los 15 likes. Tenemos una hora con 35 minutos. Jiji, jaja. Dice Nairo que tremenda historia el terapeuta y su paciente. Obvio. ¿Por qué me hizo recordarlo el ¿cómo se llama esta cosa? El WhatsApp que leímos hace años, ¿de qué era? Un centro psiquiátrico, creo que era, no me acuerdo si era ese. Loco por ti, el que estaba todo mal. El que estaba todo mal redactado o algo así. Creo que sí, no me acuerdo. Como tengo buenas de pronto ya ni me acuerdo las cosas. A ver, porque sé que había uno que leímos que se trataba, era de Nightmare y Killer, que eran empresarios. De ahí fue como unos añitos más recientes, o creo que el año pasado, que fue que conseguimos uno bien raro, que se supone que todos estaban en un centro psiquiátrico. Ese mero. Y era como varias parejas. Entonces ese sí estaba bien extraño. Ese sí. Que Nightmare estaba ocultándose ahí porque lo estaban buscando. Era un mafioso. Y Dream la hacía de tapada. Uh-huh. Ah, miren quién llegó. El rey de Roma de las patas. ¿Patas? Patas. Hablando de los pies de acero. Criatura. Es con amor. No lo digo de más. Ahí está, criatura. Te vamos a tener que hacer unos buenos zapatos para que nunca se te quiten. A ver. No, hay que conseguirle el invento de lluvia de hamburguesas, de los zapatos estos de aerosol. Sí, cierto.
Mira, con eso se podrán bañar y todo lo demás porque nunca se los podrá quitar. Sí, es cierto. Uy, los zapatos del futuro. No recuerda que había el doctor la lluvia de hamburguesas había hecho un invento de como una botella de pintura, básicamente. Uh-huh. Un Sprite que se le echaba a los pies y soltaba como un líquido, esto que te hacía hacer un zapato en tu pie. Y prácticamente eso se quedaba impregnado en tu pie. No se podía quitar. Y esos son sus zapatos para toda la vida. ya se puso en modo defensa creator. Ya no quiere zapatos. No quiere zapatos. ¿Cómo que no quiere zapatos, jovenazo? Tienes que poner zapatos. Si no, esos zapatos se van a ir puro gusano. Te van a podrir los pies. Ay, ¿están zapatos apestosos? Toca bañarlo, dice Nairo. Ay, sí es cierto. Sí es cierto. Me hace hay que bañar ese sarnoso perrillo. Me hace pensar en una escena, en un, no sé, en algo súper gracioso. De que el hijo de Nairo, bueno, los dos, se supone, los dos hijos, uh-huh, intentando bañar al criatura, meterlo en una bañera. Y ¿sabes cómo se ponen los gatos que te agarran las dos partes de la bañera y no se quieren meter ahí? Uh-huh. Y están gritando, diciendo como que meow. Pues así está criatura y los otros dos ahí intentando meterlo. Y de él simplemente agarrando la manguerita, esperando a ver cuándo le echa el agua. ¡Ay, mi vida! Sería chido, ¿eh? Estaría bueno ese dibujo. Sería chido. ¡No! ¡Soy un esqueleto! Sí, pero eso no justifica que tienes que lavarte, que baboso. Mi traumado y mi imperativo. Ah, pues sí, verdad. El traumado y mi imperativo. El cupido. El chismosito. Es el chismosito. Más. ¡Ah! Perdón. Me asusté. Dice Nairo que el Reddy sería el que le ponga la... ¿qué? Relling sería el que ponga al Gans a bañarlo. Supongo que dice que ponga ganas a bañarlo mientras el otro. No entendí. Mira, no sé qué dice ahí. No entendí, Nayo. Traducción, por favor. Ay, pío. Ok, apurujo. Yo tampoco entendí. Ajá, que Reddy sería el que le ponga ganas a bañarlo, mientras el otro ya si le gana un poco su enojo, le pegaría. Ah, o sea, que se refiere a que Reddy sería como que el más emocionado, tipo, vamos a bañarte, y te vas a bañar, quieras o no. Y, oye, sí, ¿eh? Este Drake sería más de que no tiene tanta paciencia, así que si ve que el otro no quiere, es como que se va a molestar y es como le va a pegar con un hueso para que se calme y deje de estar chillando. Y Dani de fondo, hagan lo que quieran con mi hijo y bañenlo, por favor, no me gusta que ande todo sucio. Dios mío. Y a mí me encanta de ahí sujetando la manguerita esperando para echar el agua. ¡Ay, Dios! ¡Mi vida! Digo, como que bueno, se encargan ellos, yo le echo el agua. ¿La va? Dios mío, mi vida, ya me lo imaginé. Qué lindo, yo no puedo, qué bonito. Que para un baño, para más pacífico sería lo que... Obliguen.
Es que Lockett es la novia. Así que. Ay, sería como. Ay, ponte. Que se mete dentro de la bañera. Y es como que, mira, cálmate. Y ahí lo abraza, lo calma mientras ya el otro le empieza a echar agüita. Y hasta lo enjabona. Ay, Dios, qué tiernis. Sería como bañar un pequeño animalito. ¿Sabes qué me hizo recordar ahorita que lo mencionaste? Me hizo recordar a Sony, que nunca se quiere meter a bañar. Ay, ¿verdad que son indios cochinos? Sí. Que lo dibuje, dice. Sí. Que lo dibuje, dice. Oye, sí, Nayo. Ojo. Tentación. Estaría gracioso, estaría gracioso. Yo no puedo con mi dibujo desde él, si me quedo bien guapote, yo no puedo. Es que maldito seas un papucho. Ñam. 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 Me enamoro de mi propio hijo. Me imagino así cuando está bien enamorada del. ¿Cómo se llama esa cosa? El Dante ¿Cómo? y. ¿Quién otro? El molde. El Mulder ese feo. Respeta a mi molde. Pero es un feo. Pero él formó parte de la franquicia de mi cómic. Sí, pero. Por Dios. Reviviéndolo una y otra vez. Hoy. Es un papucho. Es un papucho sensual. Central. Su cara parece cuidada por los mismos ángeles. Lo reiniciaría ahora. La cara que ponía. Yo no me queda el vestido. No. Del con vestido. Basta, no. Es que Oye, que neta. tan mal no le debe quedar, ¿eh? O De sea, hecho, no le el queda mal, pechote que ¿eh? debe traer. El pechote que debe traer debe resaltarlo, ¿no? Ay, Ay, no, ya. no, qué cosa. Están haciendo cosas muy, cosas impuras, por Dios. Perdón, Chibi, perdón. No, no, no. No, no, que es un hombre. No, 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 no. No, que está casado. Está Ya, es un casado. papo casada, es papo Está casada, es papo casado. casada. Es una papa casada. Es una No. papa casada. Una papa casada, Es una papa casada. ¿cómo que es una? ¿Por qué tenía que estar casado? Es una papa casada. ¿Por qué tiene que ser casado? Por Dios. Papita. 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 No. Amiga, date cuenta. Dice, soy el Zoom y es cliché, tía. Acá. No es Zoom y es cliché, tía. Acá. Sí, pero aún así. Eso es, bueno, tembló. ¿Tembló? Ay, tengan Allá tembló cuidado. el Perú. ¿Todo bien por allá? ¿También? Ya me dio miedo. Ya ahora sí me dio miedo. Como yo tengo trauma con los temblores, literal. Tengan cuidadito. Si es muy fuerte, apaguen todo. Y salgan de la casa. No se queden ahí. No, si salen de la casa es peor. Lo mejor es que si es muy, muy, muy fuerte, Ah, bueno, espero sí es fuerte, que, perdón. pues espero que no, pónganse bajo de una mesa de madera. Sí, cierto, sí, cierto, cierto. Ah, chis. Voy a enterarme de las noticias de Tengan Perú. cuidado. Tenemos 9 Estoy likes. esperando la. Nos faltan todavía unos cuantos para los 15 likes. 9 likes. Hay 9 likes. Son 15 likes que tengo que llegar a la meta para que la loca de la chivi quiera cantar. Que no van a llegar. ¿Y qué va a cantar? Pregunta Una seria. de Hazbin Hotel. ¿Cuál de todas? Es lo que no sabe la chivi. No sé cuál todas, porque si canto la de Potion es muy controversial, así que no. No podría, a ver,
Unas que no tengan groserías. Está la más o menos la de cuando está Emily y Sarah haciendo lo del juicio. Claro, omitiendo la parte de Lut, obviamente. También está la parte de... Ah, la de la canción del Lucifer y Alastor. Que también está esa. Carmilla. Y, ay, la de Carmilla. Y la de Velvet. Hay varias. Es que hay muchas, de hecho. Hay muchas. Y la que la tenta es de Alastor. ¿Por qué? No, el pentagrama, voy a hacer un papá pomo a la casa. Turu 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 turu. Checo aquí. Uy, sí, fue tremendo en la celda. Ok, le dije al resto de la familia que se preparen en caso de que el temblor vuelva. Uy. Pues tengan cuidadito. Esperemos que no vuelva siendo tan fuerte. Espero que no pase mayores. ¿Por qué en la selva? No sé. Porque sí, porque sí. Porque la madre naturaleza lo dice así. ¿Por qué me lo pidió? Anora, ¿por qué me lo ordenó? Porque me lo ordenó. Te voy a cortar esto de aquí que no me gustó. Ya sé que lo hice mal, pero quité. No problem. Se hace lo que se puede. Luego dije, con este voy a batallar, pero bueno, al menos lo estoy disfrutando. Y vaya que lo está disfrutando. Es que Pues me doy cuenta. es un Niño. papucho. ¡Ah! Niño. No. Bellaco. Precioso. Y pensar que habrá debajo de esa ropa. ¡Oye, no! Calmen las babas. Hay que calmar las babas. Ya va. Hay que calmar las babas. Calmen un ojo. Amiga. Me pegó, pero yo no dije nada. Una cosa es pensar y otra cosa es decirlo. Sí, malvada. Y usted también tiene pensamientos pecaminosos, Chibi. Yo lo sé. Usted también tiene pensamientos pecaminosos. El Nightmare Peo, el Killer. ¿Pero eso qué tiene que ver? Te lo pasaba persiguiéndolos, literal. Es cierto. Uno te azotó y tú no hiciste nada. Persiguiendo. Ellos me persiguen a mí. Claro, ¿quién te va a creer ese chistecito? Ellos me seguían. Ucayali. Pues, me se me lengua la traba. Ucayali. Eso, que se me lengua la traba, sorry. No problem. Acá arriba. Está haciendo largo esto. ¡Ah! Lo eliminé. Eso. La mano arriba, cintura Arriba. sola,
La media vuelta. Y ella pulburo. Por arriba, por abajo, calentitos, bien pegados. Así va la canción, no me colgué. ¿Cómo? ¿Cómo? Uy. Así va la canción, no me juzguen. No, no te juzgo. No te juzgo, no te juzgo. A ver, chicos, acá cuando tenemos likes. Tenemos 9 likes. No han aumentado. ¿Qué pasó ahí? Hay 9 likes y... faltan 6 likes. Faltan 6 likes y no va a haber nada de canto. Lelo, lelo. Lelo, lelo. Lelo, lelo. Porque me resonó la referencia de... De repente llegan las multicuentas. Seguro porque de repente atacan con las multicuentas. A ver, la meta, vuelvo a repetir la meta. 15 likes y la Chibi se pone a cantar. Tengo sueño. Ya la Chibi ya no quiere nada, por lo que sé. No. Ya dice nada. Sueñito. De mentirosa. Te dijo mentirosa, yo que tú le pego. Yo le pego. Y le va a pegar. ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ay, qué! ¿Ve? ¿Ve? Se estaba contradiciendo. ¿Qué pasó ahí? Son cositas. Aquí no ha pasado. No ha pasado nada, gente. No has visto nada. Tú no has visto nada. ¿Entendido? Ok. Creo que Dani y Nairo se murieron. Creo. Ya llegué, dice. Oh, zorrito, llegó a última hora cuando ya vamos a terminar el directo, ¿no es cierto? Zorrito. ¿Qué onda, zorrito? ¿Qué tal, zorrito? ¿Cómo estamos, zorrito? Zorrito. Zorrito, sandía. Zorrito, sandía. ¡Ay, no! ¡Mejor me voy corriendo ya! Hasta ahorita le cayó el 20. Nairo tiene ganas de muerte. Porque vamos a dormirlo. ¿Qué onda contigo, Nairo? ¿Qué pasó aquí? A ver, contexto. ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! Y ahora sí me cayó el cachabuisque. No te pilles, ¿qué estás haciendo? Fui yo. Está muy agresiva. Nairo está muy agresiva. Sí, anda agresiva. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué anda agresiva? Ay, porque suena con la referencia de Ohana, Mozana, Mozana, cuando suena, no, no, perdona. Nunca se olvida. Uy. Chibi, en serio, ¿qué dijiste? No sé, imité Stitch. Uy. Y no problem, Nairo. Si tiene que venir, no se preocupe. Vale, pues, mi semana, yo descansa. Toma mucha agüita. Especialmente tecito. Está agresiva. Especialmente tecito de manzanilla o, ¿cómo se llama este? Riñonina. O hay otro cóctel que también es bueno, este. ¿Cuál otro era este? ¿Cómo se llama esta cosa? Jengibre. Jengibre. Y tecito de limón. ¿Por qué anda nervioso, Zoro? Pregunta seria. A ver, acá nervioso. A mis pensamientos oscuros. Alar. Cuídese, Nairo. Buenas noches, buenas noches. ¿Yo por qué tengo la culpa? Yo no. ¿Por qué me quiere patear? Contexto, ¿por qué me quiere patear? No sé. Sus ganas oscuras. Tiene pensamientos agresivos. No, Nairo. ¿Por qué, Nairo? No, 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 no. Eso no sigue así. Ya me pego. Toma, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a pegarle a mi Chuchín Junior? Ya, no, ya vine con Chuchín.
Y confundí bien feo. Su cosita. Mi cosita. A ver, chico, acá. Solamente tenemos 9 likes. Tenemos que cumplir. Estamos cumpliendo las 2 horas. En breves. Esto, Kare, sabrás, ¿te acuerdas del video que mi presentación para un torneo? Ah, sí, me acuerdo. ¿Qué pasó ahí? ¿Nervioso? ¿Te aceptaron? ¿Qué pasó? Contexto, dame contexto. Te mandaron los resultados. Es lo que quiero saber, es lo que queremos saber. Ser o no ser, es la cuestión. Gracias. Oh. ¿Ah, si no has tomado café? Sí, tomé café, que no me viste. ¡No te vi! Ahora quiero un helado. ¿De Oreo? Gracias por mencionar a Oreo. Oreo. Orion. Por eso dije de Oreo. Es que tenemos al helado de Orion. ¡Acre! ¡Uy! Helado de androide. Sí, tenemos la esencia del Orion. Ay, perdón. Está en nuestros corazones. Perdón, tenía que reírme, que estuvo bueno. Ayuda. ¿A Gogo? ¡Ay, me ahogo! Ya me calmé. Por ahora. El lado de Orión para más frescura. ¡Cállate! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Ay, tenía que hacerlo. Y se hizo. Vi la oportunidad y la aproveché. Exacto. Bueno, de eso es... a ver, contexto, sopeito, notición. ¡Ay, es un papucho! Ya le dije que es un papucho. Perdón, es que es inevitable. Es inevitable. Que no se puede. Así no se puede, gente. No. Ya van 10 likes. A ver, quiero ver. Yo solo veo 9. Yo solamente veo 9. Yo veo 9 igual. Sigo viendo 9 likes. Y ahí ya tenemos 2 horas. Orion in Ice Cream disponible solo en Megapixel. Hablas. Superstar Darker. Óyeme, promoción. Ñam, ñam, ñam. Ay, qué nombre más largo. No, yo sí. Me imaginé. Ya se me antojó. Aguántate con el helado. Ya luego vas a comer. Ay, sí, mamá, gracias. La verdadera pregunta es... si fuera un helado de Orión, ¿de qué sabor sería? Buena pregunta, Dorothy. Yo tendré que responderlo, Dani. Jijija. ¿De qué sabor sería? O sea, tipo tomando de referencia los colores que trae. La pregunto, mamá. Porque, a ver, para mí, en mi opiniosa personal, sería como un helado de vainilla mora. Con, ay, de mora, también. Buen día, de mora. Uh-huh.
Vainilla y mora sería. De moras. Ay, se me tocó. Cálmate, por favor. Aquí antojando. Primer aviso. No antojen, primer aviso. Y ya son las 10, ya debería mimir, pero tengo que terminar este hermoso dibujo. Aña. Ña. Ña. Aña. Ya me acuerdo de así. A ver. De por sí, sí, también hay que llevar galletas Oreo, porque coño. Es Orión. Orión. Oreo. Orión. Oreo. 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 Orión. Tiene. Tenía galletas Oreo con la cara de Orión. Oye, sí, estaría bueno eso, ¿eh? Aquí ya haciendo dulces 12 esquizofrénicos. Ya cálmate, por favor, que no quiero que se me vaya esta mujer. ¡En pleno directo! No, quedaré cálmese. Respire. Inhala y exhala. Inhala y exhala. ¿Qué rayo fue eso? Perdón. Espera, ahorita que lo menos. Ahorita que hice esa wea, voy a checar acá una cosita. Según va a llover mañana, cosa que dudo mucho. Oh. No hay mensaje. Nada por el estilo. Ay, lo malo que sí voy a bajar a trabajar mañana. Creo que me den el día viernes. Por favor, deme el viernes. Quiero Mimi. Cara está como que. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Cansado. Me ocurrió. Igual. Igualito. Cállate, es que hay que estar de acuerdo. Este señor se lo vivía 24-7 con la cara traumada, weón. O sea, no hacía más. Tenía la cara traumada. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar con el colegio militante. Oye, ¿le invitaste quién? Cállate. Es que sí le sale bien. ¿En serio? Yo no lo digo a lo bestia. No, sí te sale bien. Te sale igualito. ¡Ah, rayo! ¡Chibi! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! Quiero que mi llaverito de corazón me dé... ¿Qué? Quiero que mi llaverito de corazón me dé paz para dormir. Para que te quite el susto, diría yo, mi estimado. ¿Ibas a decir Orion? Rayos. Uy, ese es un golpe bajo. Ahora ya estoy imaginándose en ese momento sacar tu vestido de Orion. Déjame ser babosa. Yo soy disléxica, yo escuché Oreo en vez de Orión. Cría tus vestidos de Oreo. No. No. Color chocolate, galleta. Yo quiero terminar de escribir para dibujar. Cuidado, que chamba, mi estimada Yadi. Chamba. Hay que chambear ya. ¡Ay, chambear! ¡Ay, criatura! ¡Uy! ¡Yo quiero! Vos sos raro, perdón. No problem. ¿Qué bostezo más raro? Parece que hiciste el bostezo del... ¿De cómo se llama esta cosa? Del pato Donald.
No soy Pato Dan, Donald. Pero parece que lo hiciste. No, no lo hice. No veo más lights. Ah, eso es malo. Yo solamente veo que hay 5 personas expectantes. Pero no. Solamente veo 9 likes. Y ya. Eso estoy viendo. No veo más likes. Dice criatura. ¡Ah, no! No me compares con mi hermano. ¡Pi! ¡Ay, no! No me compares. Sí. ¿Pero por qué? ¡Sí, tu hermano! Te sentiste orgulloso que tu hermano es popular. Exacto. Él triunfa con las mujeres. Ahorita me estoy acordando de... ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¿Cómo? ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! ¡Hola, Peter! No, Kare. Es el camino de la bondad. Esa voz. Ay, yo ya lo vivo. Ya te voy a que lo pienso. Esa voz. Es el diablo. Por eso, dice. Pero ¿por qué? Acá todo quiere ser reconocido. O te da penita. Ya casi lo tenemos listo. Me falta la carita. Bueno, la carita y los ojos también de la chuchín que tenemos aquí. Que eso siempre lo digo al final. Óyeme. Estoy tonta yo. Me acabo de colar una wea y no dije. Cállese. Creature me dijo, cállese. Te cayó. ¿Qué? ¿Solamente estoy diciendo la verdad? ¿O no? ¿Sailor? Me encanta la cara de Bel. Es un poema para mí. ¡La carita! Tiene una cara de sueño, de neutralidad. Con el esfuerzo de que se quede bien bonito. Está quedando feo. ¡Cállate! ¿Cómo puede decirle eso a Chuchín? ¡No, perdón! Les digo que está cerrando feo la estrellita. Estoy intentando lo posible. Sabe que no soy muy detallista en esas cositas. Pat. No problem. Perdóname a mí por ser tan detallista. ¿Qué me recordó eso? ¿Me recuerdas a su jefe? ¡Calla! ¡No me recuerdas a mi jefa! ¡Estoy muy detallista! Uy. En algunas cositas no se le escapa ninguna. ¡Ya déjenme! ¡Ya déjenme en paz! ¡Me voy a indignar! ¡Es que es el chiste! ¡Te vas a indignar! ¡No es cierto! ¡Es broma! No, ¡Es broma! Es con amor, criatura. No te enojes. Si no hay bullying, no hay amor. No hay bullying, no hay amor. Confío. Oye, sí. Ahora vamos a hacerle los ojitos a esta hermosa chica. Ñam. 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 Ay, yo qué, jaja, ojo, jiji. El random. Cuidado con ese comentario, compañero. Cuidado con las palabritas que uso, por favor. A ver, las que están admits.
ahí en el chat. Creatur, saca tus garritas y por favor. Deja de indignarte. Haz algo. Mentira. Si no, lo va a tener que hacer Chuchín por ti. Gracias. Gracias, Jorgeito. Gracias, Jorgeito. Papá, criatura. Es con cariño de amigos. No, no te indignes. La... No te indignes. Pero es que, Creator, tú eres casi... ¿Cómo fue decirle? Algo que no sea tan grosero ni tosco. Eres el rival más débil. Adiós. Está reiterando las reglas, Dani. Gracias. Me encanta Creator. Ahí Zoro siempre se las lleva todas. Ni modo. Es cierto. Tengo mi gran incógnita de esta. De esta cosa. Siempre me anda rondando por la cabeza un shit, entre comillas, canónico. ¿De? De Creator con Miqueas, pero es casi imposible. ¿Pero qué? ¿Miqueas? ¡A esa cosa! ¡A ese dios no lo metas! ¿Por qué no? ¿Miqueas? ¡Ella tiene dueño! Pero ese dueño ya no aparece, así que... ¡Rayos! ¿Miqueas? ¿Quién es? Es un ojo mío. Es un pony, oh. Raymond. En pocas palabras. ¡Es un pony! Es un pony. Ya contó esa anécdota hace años atrás, ¿verdad? Sí, una amarga anécdota. Estaría muy gracioso, la verdad. Criatura con un pony. Bueno, ya está hablando y yo estoy solo. Es que estoy hablando bajito porque como ya todos están haciendo la mimisión. ¡Ay, qué bonitos ojitos me salieron! Oh. Ahora sí. ¡Ay, me gustaron! Están muy bonitos. Son simples, pero son bonitos. Pues sí. Ahora sigue lo del fondo. A ver, fondo, que esto lo voy a quitar. No me pierdo. Mi criatura grita. Este criatura te emparejaron con un pony. Es un decir, criatura. Recuerda que esa cosa no es legal. Aún. Solamente es legal en mi cabeza. Es legal en mi cabeza. Es legal en su cabeza. Sí. Pero no es criatura con un pony. Ah, bueno, perdí la visión. No hay problema, compañero, no hay problema. Ay, qué bonitos objetos. Qué bonitos ojos tienes. Debajo de las dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ay, muchas gracias. Ya ves, le encantó el halago. Ay, y se cohibe, qué lindo. Jason.
Ah, y sabes lo peor de todo, que tengo que hacerme la hamburguesa y no quiero. Pero esta hamburguesa. Ya lo sé, pero Es no. una. Pero es una hamburguesa. Pero es una hamburguesa. Sí, pero no quiero ir a hacerla y me da pereza. ¿A ti dónde te da pereza? ¿Qué dice Ramos? Le comprendo. Tal vez en Twitch, pero Necesito acá en como YouTube. flojera. Sí, es cierto. En Twitch sí pueden decir groserías, pero acá no, por favor. Es que la palabra AWB alta O no se permite. Sí, exacto. Así que, ojito con usar las palabras muy, muy. XD. Por lo menos trata de disimularlas un poco porque no quiero que tampoco YouTube se mete, me meta en broncas. Por lo de mantequilla. Hablando de mantequilla, hay mantequilla. ¿Cómo? Ah, sí, contexto. Es que hay un dulce que se llama dulce de mantequilla. Oh. No conocía ese. ¿Quién me ha abogado? Objeción. ¿Me capaz que me recordó algo? Ahora sigue el papucho de los Objeción. papuchos. Ñam. ¡Ñam! Viene mi hijo. El señor de los señores. Es un papucho. Su carita está Su llena de cara luz. parece tallada por los mismos ángeles. Eso iba a Me hace decir. recordar que Quítate la palabra. hoy. Me Quítate hace la palabra de la recordar que boca. hoy vi un Instagram. De un señor que le sale la misma voz, igualita, y le hizo un cosplay a la señora esta de Shrek. ¿What? Literalmente es como que la había sacado de la película. Es tremendamente parecido. Nieta. En serio, es muy, muy parecido. Brandon, ya ves en la boca cuando hago con jabón. Uy. Ya la están, ya pues haciendo vuelo el lacho. Sí, recuerda las reglas, Solo. por favor. Okay. Solo. Solo procura no utilizar palabras así. Muy fuertes, en pocas palabras. Bueno, ahora sí. Por favor, gente Sí, bonita, no, no es atención. bueno. Perdón. Atención con las reglas. Es que le voy a decir a continuación. No groserías ni disimuladas ni en otros idiomas. No comentarios sesosos o cochinos. No hacer spam de canales o redes sociales. Únicamente los héroes ahora tienen el privilegio de hacer spam de sus canales. No andar de comentarios emos o tóxicos. No hablar de temas controversiales y sobre todo divertirse. A eso se tiene que hacer el directo. Aquí a cada una de estas simples reglas será sancionado por 3 strikes. Primero, mute. Segundo, mute. Tercero, se va con ban. Va. Quedan advertidos. Ahí sí vi. Chibi. Y no, no, no es Fiona. Es otra. Una de las princesas. Que tiene la voz de vato. No tengo ganas. ¿Y tu nombre de criatura no cuenta? Pregunta esencial. Sí que no. Verdad tu cuenta, no, no, no. ¿No significa un canal o qué? Es lo que yo me pregunto. ¿Y tu cuenta no cuenta? No, 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 no cuenta. No cuenta, no cuenta. No cuenta, no cuenta. Oh my goodness. Lo voy a gozar. Oh, omega. Es que ni siquiera tienen contorno y aún así se ve lindo.
Y es que ¡ah! Entonces, me hago bolita. Se haga bolita. Oye, ya sé que te altera mucho, pero no es para tanto. Y qué sensual. No, no es una de la madrastra de Cenicienta. Se supone que es la princesa esta bartender que tiene la voz de un chico y dice la frase de que bromeas, es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Es esa. Es que es esa. Y no creo que sea la... No es la madre... Una de las madrastras cenicientas. Es una princesa de por ahí. Pero... esta es la de la... El bartender. Entonces, en el reel, literalmente, el chico... literalmente se parecía un montón. Y hacía la mismísima voz. La sacó de la película. Literalmente. Oh my goodness. Ayuda. Un paro cardíaco solo ver esto. Dale, respira. 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 Inhala y exhala. Ay, se le va a venir un derrame. Ay, su madre. No. Ya se le salió. ¡Rayo, no! ¿Qué pasó? Nada. Casi iba a salirme la limitación del lobo, del gato con bolsas, pero no. No, ya. Ya me calmé. Ufas. Si no me muero yo. Exacto. Y no me puedo morir yo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Mi momento. Mi modo furro no puede salir a la luz. Modo furro no se puede activar. No ahora. Ahora no. ¿Qué pasó ahí? Otro teléfono. ¿Y acá? Por ahora solo quedan 3 personas viendo el directo. Ajá. Y nunca llegamos a la meta. Lo siento, TV. Ay, qué pena. Nunca llegamos a la meta. No, Chibi. Cantas mentalmente. No me queda otra. Ay, ya se huitió. No se huitió, solo que sí canta. Un poco más cerca. Demasiado cerca. ¡Ah! Dios mío, my god. Oh my god, Nick. Yo se me arrodillo. No sé tú, pero yo sí me caigo rendida. Yo voy a caer más rendida que tú, así que miau. Oh. Oh, baby. Oh, yeah. ¡No hagas eso! Déjala desahogarse, se está muriendo. Es que, papu, es que es hermoso. Nada más verle los ojos, nada más ver las cuencas, digo, ¡ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Y eso que solamente le estás dibujando es una. Imagínate cuando
está serio, serio, serio como tal, tipo enojado y ya aparezca sus dos cuencas. Ay, Eso sí Dios. es belleza. Ah, de hecho, aquí las acá están. ¿Puedo dar aquí el referencial a esto? Aquí está. Otra vez. Están. Oh, mira qué bonito se ve. Estas cuencas. ¡Ah! ¡Guau, Se me está muriendo la señora. No. me muero! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me Llamar a un desmayo! hospital. Ya, llamar a un hospital. ¡Auxilio! ¡Me desmayo! No voy a decir lo otro. ¡Cállese, viejo pío! ¡Ya! Cállese, viejo. Pi, 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 pi. Perdón, no pude Se me acaba. contenerme. Bien. No problem. Mierda. Y hasta ahí se quedó. Simplemente 9 likes. Tiene más. Ya ni más. No hay determinación. Se acabó. Lo siento, Chibi. Ya sé por qué no quieren tener más likes. Porque yo canto horrible. Ay, qué pena. No es cierto. No te mientas. Sí, la verdad, yo canto horrible. Ajá. Pero para mí cantas bonito. ¿De qué hablas? ¿Cuándo me he visto Entonces. cantar bonito? Y me desafino. A ver, había veces que te oí cantar así que para mí cantas bonito. Si tú dices que a nadie le gusta, pues yo soy nadie. Mejor me quedo callada. Soy una niña dormida que puede despertar con apenas un ruido. Yo lo canto. Está muy Así que redondo la sí. cabeza, como me doy cuenta, pero ay, ya que así lo hice. Papá, no problem. Ay, mira qué No pasa bonita nada. esta. Qué bonito. Debo achacar una cosa, a ver dónde está. Ay, tengo que hacerlo con todo de capa. Uy, ¿dónde está la otra capa que es de esta? No me acuerdo. No estoy checando. ¿Y la otra dónde salió? ¡Fuchis! Ayuda. Oh, no. Perdí la capa. Ayuda. ¿Cuál capa? Una capa del tono de oscuro. No lo veo. ¡Ay, estoy perdida, cacho! ¿En qué capa lo hice? Soy una retrasada. Dice Creature de que, a ver cómo quedó mi gran amigo Delta. Es un papucho. Ahorita lo ves. Se está buscando la capa de su ojo. No, 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 es que estaba buscando la capa de esta cosa que no la encuentro. ¿En serio no es esto? Se supone que va a salir esto, pero no sale. A ver, estoy buscando. Ya te quiero si es una cosita. Pero no están en las capas Hay que hacer un experimento, a ver de si lo. abajo. Oh. Ya voy a tratar de buscar la capa. Ahí buscando borrones, a ver si puedo. No.
No. No. No. No. No. ¿Qué pasó? Estoy buscando la capa y no la encuentro. No. No. ¡Mete la capa! ¡Ay, la encontré! ¡Yo la encontré la capa! ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué? Me hubiera gustado que la mascota debía haber salido. Ah, sí, la mascotita. Bueno, ya el chiste que ya encontré la capa, pero ya está. Oh. Ah, se fue. Ahora sí, ya quedó. Ya el fondito me encargo después. Está bien. Ahora sí. Quedó muy bonita. Me gusta. Está muy bonita. Es que es so cute. Mi vida. Nada más la carita que tiene. Y yo, ah, qué linda. Ok, entonces, pues sí. Es momento de concluir este directito especial. No lo puse especial, pero se me olvidó. Ay, no problem. Ay, problema. Se me pasó, pero bueno. Ahora sí, vamos a concluir el directo porque ya pasó más de una hora. Ya debería irme a mimir. Así que, Chuchi, despídete, por favor. Bueno, espero que hayan disfrutado de este directo directoso, que se la hayan pasado muy bien y que bueno, que lo hayan disfrutado. Por favor recuerden pasarse por en la cajita de descripción para que sigan a Karen en todas sus redes sociales y que se puedan unir a su server de Discord. Y bueno, que espero que tengan una bonita noche y hasta la próxima. Pórtese bien. Bye, bye. Gracias, Shushin. Yo me voy yendo a terminar los preparativos de este dibujo y ustedes no vean Televisa. Ayo. 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 Ayo.